L'Oriol Palma ha presentat avui dos dels fitxatges d'aquest estiu, Gavi del Carmen i Borja Reyes. El primer arriba de l'Urbia procedent de l'Ushuaia. El receptor, de 25 anys, és internacional amb Espanya i des de fa temps era un dels objectius de l'equip palmesà. L'altre fitxatge, Borja Reyes, és un jugador amb un futur prometedor. Juga de lliure, té només 20 anys i la temporada passada ja va debutar a la Superliga amb l'Illagrau. Els dos arriben a l'Urbia amb molta ambició. Aquí todo el mundo puede ganar y todo el mundo puede perder, eso está claro. O sea, hay que dar 100% contra los que no son tan favoritos, pero también podemos ganar a Teruel, Almería, Ibiza, cualquiera. Tengo a un equipo grande, a un equipo que ya eres un jugador profesional. Entrenas mañana y tarde, vives para esto, solo te dedicas a esto. Entonces es un cambio muy grande, pero vengo muy motivado y muy preparado para afrontarlo y me veo capacitado para asumir el puesto perfectamente. A la presentació també hi era el capità de l'equip, Ricardo Perini. El col·locador brasileny, que aquest estiu ha renovat amb l'Urbia, ha valorat positivament el primer contacte amb els nous fitxatges. Hemos tenido apenas un entrenamiento, no nos conocemos, pero de la primera impresión ha sido muy buena. Creo que ahora la preocupación es nos conocermos, que eso es muy muy importante, el vestuario, cómo cada uno le gusta entrenar, qué me gusta hacer cuando llego en el vestuario, y creo que la primera semana es eso, nos conocermos y intentar evolucionar lo máximo posible. L'equip de Marcos Dreyer ja va començar ahir la pretemporada. Els mallorquins faran feina amb la intenció de competir i intentar fer ombra als grans de la Superliga. El tècnic brasiler manté la base de l'any passat, però comptarà amb 5 cares noves, tot i que una d'elles, Bernal, ahir encara no hi era. Sí que hi vàrem trobar Anderson Courio, procedent del Connecta Balear Manacor, precisament el primer rival de la Lliga. Una bona plantilla, muchos jugadores con mucho potencial, y nada, a darlo todo esta temporada. Es un equipo bueno, un equipo con calidad, pero que tiene que trabajar mucho para poder merecer este respeto, merecer que nos pongan entre los cuatro. Tenemos que merecerlo y luego ganar este puesto, ¿no? Que digan que estamos para estar entre los cuatro es una cosa y la otra cosa es estar ahí pegado a Teruel en Almería, que es el desafío de todos los años.